un partido complicado, un rival que nos estudió bien, que sabía cuáles eran las fortalezas de nosotros, las jugadoras virtuosas, un partido que Guatemala vino a ganar, ¿verdad? Como cabía duda. Nosotros nos encerramos un toque, nos pusimos un toque en confort y creo que eso nos pasó la factura, pero de igual forma creo que gracias a Dios al final pudimos marcar la diferencia con 2-1. Próximo partido, El Salvador, ¿tengo que apuntar lo mismo o van a hacer otro? ¿Va a jugar lo mismo en la delantera o te van a cambiar? Bueno, eso no lo sabemos, ¿verdad? Eso, la prórroga planea los partidos diferentes, es un rival diferente. Lo que sí sé es que los partidos acá se ganan con las mismas, con las suplentes, pero acá los vinimos a ganar sea como sea, las que jueguen o las que entren de cambio, todas tenemos esa mentalidad y es lo importante. ¿Qué tal el partido contra Guatemala? ¿Acaparó todas las intenciones que tenían ellos o fue superior Guatemala que usted? No, creo que fue un partido muy, muy, muy complicado, ¿verdad? Tanto nosotros como ellas jugamos bien. El Guatemala creció en algunos momentos, lo dejamos crecer, mejor dicho. Y nosotras, igual jugando nuestro fútbol, hubo un momento donde no teníamos la bola, pero en el segundo tiempo se vio diferente y eso fue lo que marcó la diferencia para marcar el gol. Lo último, Elisa, la cancha en el Estadio Nacional de Fútbol. Complicada. Perfecto. Gracias.